Deforestation, pollution, contamination. Cocaine hurts the planet too. El narcotráfico es una concausa eficiente de la deforestación, del cambio climático, del desorden ambiental, del asesinato de la vida, de la pobreza. Every gram of the white powder may be responsible for 4 square meters of deforestation. Cada vez que un ciudadano de un país industrializado consume cocaína, está matando un pulmón de la humanidad que es nuestra selva amazónica. With 171,000 hectares of illicit coca plantations or 244,000 football fields, Colombia is the world's leading cocaine producer. And from 2017 to 2018, the plantations expand by 17%. According to the DEA, the U.S. Drug Administration, over 2.4 million hectares were cleared in the past 25 years in the South American Andes region. This accounts for nearly a quarter of the deforestation in this region. Cocoa growers must constantly look for new plots of land, since the soil is quickly depleted by the monoculture and use of pesticides. Utilizamos las pesticidas para las plagas, porque las plagas se lo comen la coca en pedacitos y eso afecta en nuestra economía. These pesticides pose a threat to local wildlife, such as bees. Las abejas que entran en contacto con los pesticidas aplicados en los cocales o en otras plantaciones como los tomates que utilizan también, eso hace que se mueran las abejas o se pierdan en el campo. Ya no vuelven a su casa, que es la colmena. According to a study by the Colombian Drug Police, nearly 6,000 animal species in the country are endangered by cocoa cultivation. Lo que pasa es que estos insecticidas son mayormente organofosforados. Quiere decir que derivan del ácido fosfórico, el cual es altamente tóxico. Se acumula en el organismo y a la vez también repercute en el sistema nervioso central. Another source of pollution is the extraction of the psychotropic substances found in cocoa leaves. Many chemicals are used to make cocaine, including acetone, sulfuric acid, gasoline, and kerosene. These products are then disposed of in nature. Pues el nombre que me dicen a mí es el químico, porque pues, o sea, yo el trabajo mío es eso, la química, entonces me dicen el químico. Se le echa el ingrediente, que el cemento, el triple 15, el limpio, el cloros. Y ahí se echan los tambores, se le echa la gasolina, se revuelca. Eso lleva mucho químico, lleva triple 15, lleva cemento, lleva ácido sulfúrico, lleva límpido, cemento, cal, eso le echa uno de todos muchos ingredientes, entonces por eso es que sale, se procesa y es dañosa para el cuerpo de uno. Sí, es mejor que no fumar eso, no meter eso. La cocaína, claro, es daño para el cuerpo. Each year, over 15 million liters of chemicals are dumped in the Amazon River. Almost all the cocaine is exported, either to Europe or North America. In the U.S., the leading consumer of cocaine, traces of cocaine can be found on 90% of the banknotes in circulation. Cada vez que un ciudadano de un país industrializado consume narcóticos, está produciendo 2 derramamientos de sangre en un país como Colombia. El derramamiento de sangre que se causa por el asesinato de un ciudadano y el derramamiento de sangre que se causa por el empobrecimiento de un pueblo que ve destruir su medio ambiente.